Antes de el mensaje, voy a rogar si alguno sabe de un electricista que venga. Me da la impresión que hay un problema en los cables, porque allá, aquí y en el centro están temblando la luz. Si hay alguien que sepa de algún electricista, que venga y revise esto. Y si no hay quien me ayude, yo pagaré lo que se haga de esto. Eso es para comenzar. Y en esta noche, hermanos, yo quiero hablar de algo que no sé si está bien, pero la vaca da leche, hermano. No he visto ninguna vaca que de sus ubres le saquen licor o agua, sacan leche. Y la leche la hacen crema, pero es crema de la leche de la vaca. Le hacen queso y es queso de la leche de vaca. En fin, hay una cantidad de cosas que se hacen, pero siempre es la leche de la vaca. Y la vaca no hace nada sino dar leche. Asiento, hermano. Nunca he visto sacarle la leche a la vaca y que dé agua o dé alcohol o dé algún licor. Siempre leche, leche de vaca. Y el dueño, el encargado de los animales, sabe que tal vaca da tantos litros de leche, va y la saca y la negocia como leche de vaca. No hay una manera que yo sepa que cambie la vaca de una mezcla de licor, una mezcla con otros elementos. Siempre es leche de vaca. Y la vaca se deja que le saquen la leche. He visto animales que no le sacan la leche y la exprime con cada movimiento, salta la leche de vaca. El dueño del animal sabe que tiene una vaca que da leche y va a las horas estipuladas por él a sacarle la leche y saca cantidades, litros de leche en un depósito que él tiene. Continuamente la vaca es movida de un lugar a otro y sus ubres las tiene cargadas de leche, así que de un momento a otro suelta líquido por las ubres y es leche de vaca. No ha cambiado nunca. Las generaciones tienen los animales, pero la vaca siempre da leche. Yo recuerdo que tenía unas cuantitas vacas y había entre ellas dos o tres que daban abundante leche. Hasta 30 litros las dos vacas sacábamos.
era una cosa tremenda, leche, y yo tomaba leche de vaca, leche pura, porque la vaca da leche, no da otra cosa. ¿O usted conoce alguna vaca que dé licor? No hay, porque otra vez la vaca da leche. Donde la pongan, donde la lleven, ella da leche. Y un predestinado es predestinado donde sea. Esté en la iglesia, esté donde esté, es predestinado. Las pruebas, las dificultades, la pueden llevar de un lugar a otro, pero sigue predestinado. Viene el adversario, le tiende trampas, y el predestinado cae en una de las trampas del adversario, pero cae como predestinado. Pueden trasladarlo de un lugar a otro, siempre es predestinado. No tiene otra solución, no tiene otra salida, igual que la vaca que da siempre leche, es predestinado doquiera que va. Si en esta noche aquí en la iglesia hay un montón de hermanos, son predestinados. Gracias a Dios por las manos alzadas. Gracias a Dios. Usted siempre es predestinado. El adversario lo puede llevar de un lugar a otro, cae en una trampa de los encargados del mal, cae en una de las trampas, pero cae como predestinado. Eso quiere decir que haga lo que haga, tengan lo que tengan, lo sometan a lo que lo someten, siempre será predestinado. Y cuando este predestinado trae nuevos a la iglesia, trae predestinado. No puede traer otra cosa, como la vaca no puede dar otra casi que leche, el predestinado da predestinado. La predestinación vive con el predestinado. Y en la medida que a la vaca le sacan con las ubres la leche, ella va llenando un tarro, un balde o un depósito, pero va llenando de leche de vaca. Y el que tome, toma leche de vaca. Siempre vaca en la leche, en lo que tenga, en los haceres de los industriales de la leche. Dice, ¿y este queso? Queso de vaca. ¿Y esta crema? Crema de vaca. Perdón por lo que diga, pero es como el predestinado. ¿Quiénes hay aquí? Predestinados. Si el adversario pide algo, dice, no, conmigo no, porque yo soy predestinado. No se mezcla, siempre es predestinado. Y pueden tener hijos que no aman la iglesia, familia que aborrece al pastor Alvarado, pero ella, el predestinado, la predestinada, lo que le digan, lo que hagan, la contienda que tenga con alguno que no ama la iglesia, es predestinada.
Sí, hay hermanos aquí que tienen hijos que aborrecen a Cristo la respuesta, y Cristo la respuesta siempre tiene predestinado. No hay ninguna otra cosa. ¿Dónde vas? ¿Dónde los predestinados? ¿Qué vas a hacer? Predestinación. Porque no hay otra cosa que usted pueda hacer sino ser predestinado. Aprieten por aquí, sugieren por allí, prueban por acá. Siempre va a dar predestinado. Y en esta noche, al iniciar el culto, yo le dije la leche da vaca, y usted dice, ¿de qué va a hablar? Pero cuando le dije predestinado, le latió el corazón, le movieron las manos. Sí, yo soy predestinado, no importa dónde, no importa cómo, soy predestinado. Aleluya. Tenga muchas alturas, tenga mucho dinero, tenga joyas en todos los dedos como predestinado. Se pondrá ropas finas, ropas confeccionadas al modelo suyo de su cuerpo predestinado. Puede ser que compre por allí alguna cosa que le gustó. Dice, voy a llevar esto porque me hace predestinado. Gloria a Dios. El predestinado no es otra cosa. Yo le voy a decir esto. Va a llegar el momento que el Señor se lo va a llevar a su presencia. Y va a llegar al trono de Dios, al cielo. ¿Y quién llegó? Un predestinado. Y cuando el Señor dicte sentencia, sentencia para predestinados, he ahí predestinados 100%, siempre. Y en esta noche usted levanta las manos, dice aleluya, da gloria a Dios como predestinado. No falla, el predestinado va a un lugar, a otro lugar. Y tú, ¿por qué no vienes a nuestra iglesia? Yo voy como predestinado. No, no como predestinado, no sirve. Porque la vaca jamás dará otra cosa que leche. Un predestinado jamás dará otra cosa que un predestinado. Si usted tiene hijos, los hijos a veces se convierten en un problema para la familia, se convierten en un enemigo de la madre por el hecho de venir a la iglesia del predestinado. Pero cuando termina de pelearse con el hijo, se pelean y terminan como predestinado. Predestinado y punto. Predestinado y final. Y entre más leche saca, más predestinados vienen. Por eso hable como predestinado. Invite como predestinado. Pórtese en la iglesia como predestinado. Un predestinado tiene vida. Y le toquen las ubres, en sentido figurado, al predestinado. Habla como predestinado y levanta las manos como predestinado. Sí, un predestinado es un predestinado y no hay otra cosa. Es predestinado. Así que las manos alzadas, gloria a Dios y aleluya de la iglesia, es como predestinado. Y en esta noche
Yo estoy dolorido, todo el costado derecho es un dolor tremendo. ¿Sabe, hermano? Estoy dolorido desde la planta del pie hasta la mollera de la cabeza como predestinado. Y vine para acá y me senté aquí a hablarle, les hablo como predestinado, a predestinado. Le digo a usted, y usted ya comienza a dejar los asientos, ya comienza a levantar los brazos, ya comienza a decir aleluya como predestinado. Un predestinado es una persona especial. La vaca lechera es un animal especial, muy preciado, muy querido, muy cuidado por el dueño. El predestinado es cuidado, es atendido, es vigilado por el predestinado, por el que lo predestinó con Rey de Gloria. El predestinado no cambia. Puede ser que Dios lo someta a una prueba y él va a decir, yo soy predestinado. Y en la predestinación bastará para dejarlo quieto, para tratarlo bien, porque eso es lo que levante el nombre del que lo predestinó. Dije que el dueño llevaba la vaca de un lugar a otro. El predestinador lo va a poner en una y en otra circunstancia. Póngase usted donde se ponga, se pondrá siempre como predestinado. Mi hermano, un predestinado no es un creyente de una iglesia. Mi hermano, un predestinado no es un servidor de cualquier iglesia. Vaya usted a alguna iglesia donde no hay predestinado y usted se va a sentir morir. Buscará la predestinación y no la encontrará. Por eso, donde vaya, donde esté, como esté en esta noche, está como predestinado. Y usted levanta los brazos y es predestinado, y dice gloria a Dios, y dice amén, pero predestinado. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Un predestinado es una persona que puede ser que la palabra lo apriete, puede ser que la mano de Dios lo apriete para hacerlo perfecto, pero lo hace como predestinado. Y si usted viene adelante, deja el asiento, lo deja como predestinado. Está de pie como predestinado. Levanta las manos como predestinado. Dice amén como predestinado. Dice aleluya y es predestinado. Todo lo que haga es predestinación. Aleluya. Y al despedirse, se despedirá como predestinado. Señor, yo vuelvo el martes porque sin predestinación yo no camino. Así que estaré, llenaré el asiento, llenaré la iglesia, llenaré los pasillos porque soy predestinado. Y en esta noche el 90% de la iglesia está de pie. Hay poquitos sentados, pero son predestinados. Cantaron las hermanas, cantaron predestinados, porque el predestinado, igual que la, no saca otra cosa que predestinación. Así que, diablo, enemigo, cuerpo, amando al mundo,
no podrás quedar, porque diablo te encontrará fieramente cara a cara con el predestinado. Y a usted le gusta el mundo, puede ir al mundo y no va a poder quedarse en el mundo porque es un predestinado. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sí. Si usted deja el asiento, y hay varios que lo están dejando el asiento, lo hace como predestinado porque la voz de Dios llama a su corazón predestinado. Gloria a Dios. Bendito Dios. Usted viene adelante, da gloria a Dios, dice aleluya, llora como predestinado. No hay una falla. Dios le toma, le usa, le da poderes como predestinado. Y estoy por decirle que un predestinado es más que cualquier creyente de cualquier iglesia. Tiene más poder, tiene más garantías porque es predestinado. Y Dios cuida de un predestinado. Predestinado de Dios, predestinado de Cristo, predestinado del Espíritu Santo, es un predestinado siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Voy a decirle algo más. Usted va a dar ofrenda, lo hace como predestinado. Va a hacer un favor, lo hace como predestinado. Va a dar plata, porque así estamos acostumbrados, lo hará como predestinado. Y yo le diré al Señor, la predestinación de la iglesia me dio esto. Págales como predestinado, Señor. Y el Señor lo hará como predestinado. Si usted está dolorido, está enfermo, tiene algún contagio, preséntelo al Señor. Señor, soy un predestinado y tengo este mal, y Él correrá a ayudar a su predestinado. Porque cuando usted estaba en el vientre de su madre, allí todavía no era figura, tenía una bola como cabeza y nada más, y ahí dijo mis ojos, en la predestinación, allá en el secreto del vientre de la madre, conocí a Dios, aleluya. Yo conocí al Rey de Reyes, porque Él se presenta a usted, y allá en el vientre de la mujer, y allí en la matriz, cuando se está formando, se está formando como predestinado. Así que siempre, desde el vientre de su madre hasta esta noche, es un predestinado. Gloria al nombre del Señor. Y si lo aprietan por aquí y por allí, no saldrá otra cosa que un predestinado. Por eso, al hablarle de predestinación, usted se puso de pie, dejó su banco, vino adelante, porque el predestinado sabe cuando Dios le habla. Yo puedo recordar, hermano, un encuentro que tuve con el arcángel Gabriel. Después de hablar con el arcángel, lo que hablamos, no puedo decirlo, pero lo que hablamos con él, dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Voy a ir donde mis predestinados. Y él se subió, se levantó arriba, no le pude hablar más cuando le dije predestinado, porque él estaba discutiéndome la creencia de
El Señor Jesucristo con los predestinados. El Señor Jesús, hermanos, predicó el reino de Dios, el Espíritu Santo y el hacer de Él. El Jesucristo para Él era la vida. No sabemos el nombre de Jesús. Jesús significa Salvador. Y después Jesucristo, Dios con nosotros. Y cuando le preguntaron a Él, ¿por qué cambiaste de Salvador a Jesucristo entre nosotros? Porque son predestinados. Puro predestinado. En esta noche, los que están aquí de pie son predestinados. Las señoritas ahí son predestinados. Cada cual es un predestinado. Amén. Lo quieren arrastrar, llevarlo a cosas, y Él dice: no, soy predestinado. Sea joven, sea anciano, es un predestinado. Rey, Rey de Reyes, gracias por ser predestinado. En esta hora, un predestinado, al escuchar la palabra predestinado, late su corazón. Llévese al terminar el culto la sensación: soy predestinado. Aleluya. Y antes de dormir en la noche, dígale al Señor en la cama: Dios, aquí estoy predestinado. Háblale a tus hijos. Habla a este predestinado en el sueño, en la voz silente de la conciencia. Háblale a un predestinado, porque eso es lo que soy. Un predestinado no oye a otro que a su predestinador. El predestinador es vida, es bendición, es prosperidad, es movimiento, es acción y movimiento. Eso es lo que significa Jesús. Acción y movimiento. No puede estar quieto, calmo, sentado. No puede. Está continuamente movido por predestinación. Usted con su marido, usted no puede quedarse ahí. Es el alma predestinada que le llama al Señor. Un predestinado fue conocido por Dios antes de que estuviera en la barriga de su madre. Un predestinado es conocido, dijo el Señor, desde antes que el mundo fuera. Antes que esta tierra fuera tierra, antes que un árbol fuera un árbol, Él dijo: Él es predestinado. De allá del principio, que no sabemos cuál es el principio, pero sabemos que éramos predestinados. Oh, gloria a Dios. El Señor predestinó a uno y en el vientre usted conoció al que lo predestinó. Sí, después creció y vino y va a irse a la eternidad y allá va a llegar y los ángeles, los arcángeles, los seres celestiales, en fin, dirán: llegó un predestinado. Predestinación significa seguridad. Sí, así como la vaca tiene sus ubres y al sacarle, saca leche de la vaca, así un predestinado no cambia.
es siempre el mismo, predestinado y punto, predestinado y total, predestinado y siempre. Gracias, bendito Dios. Cuando un predestinado se le pregunta por predestinación, todo termina. Total es un predestinado. No lo vamos a poder arrastrar, no lo vamos a poder llevar a alguna parte, porque yo no conozco ninguna vaca que no dé leche. No da agua, no da licor, no da mezcla, da leche, pura leche. Así usted, cada uno da predestinado. Y puede venir, puede hacer, puede tomar cualquier cosa como predestinado. Y usted en esta noche es predestinado. Predestinado para la gloria de Dios. Es un predestinado santo. Santo, sí. El Señor lo miró y dijo: he ahí mis santos. ¿Por qué le dice santo? Porque Dios lo santificó. A un predestinado, Dios lo predestinó, Dios lo sanó, Dios lo perdonó, Dios lo santificó al predestinado. Puede ser que en la iglesia haya gente que está momia, que está quieto, no siente nada, pero es un predestinado y Dios hablará con él. Dios le dirá las cosas como son a ese predestinado, porque es un predestinado. Y los dolores que yo tengo, bendito sea Dios, porque soy predestinado. No me botará a la cama, no me encamarán, no me hospitalizarán. Soy un predestinado. ¿Se da cuenta? Un predestinado es poderoso, es superior, es príncipe en medio del mundo. Un predestinado tiene a Dios en su vida. El Espíritu Santo comenzó a recorrer las iglesias. Cuando llegó aquí a la iglesia, miró y yo lo vi. Estaba yo en la puerta y él estaba aquí. Se levantó de la oración y empezó a visitar a cada uno de ustedes. Movió la cabeza y me dijo: son predestinados, no puedo hacer nada, son predestinados. Y predestinado se fue él diciendo: Cristo, la respuesta está llena de predestinados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puros predestinados. Por eso decimos gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Gracias, Dios, por predestinarme. Me predestinó. Y yo en esta noche estoy aquí por predestinación. Sí. Puedo estar en otra parte, en otra iglesia, en otro mover, pero usted vino porque están los predestinados. Son sus hermanos. Porque hay una cosa muy grande, hermano. Vuelvo a la vaca. La vaca se preña y grávida va esperando el tiempo de que dé a luz. Y cuando da a luz y a los dos minutos, a los dos días, anda caminando con las patitas que se le quebran, se va de un lugar a otro, que se va a caer, y
se sienta y viene la vaca y lo comienza a lamer a su predestinado. Lo lame, lo limpia, le lava. Eso hace el Espíritu Santo. Usted se ha caído, ha tenido tentaciones, no ora, no clama a Dios, está en la iglesia como momia, va a venir el Espíritu de Dios y lo va a comenzar a limpiar. Y usted de momia pasará predestinado. El predestinado es vida, el predestinado es acción, es movimiento. Está lleno de la gloria de Dios. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, hermano, se quedó mirando un grupo que había por allá. Se movían, saltaban, gritaban, como que hacían pasos. Y pregunta a los que le rodean, ¿qué son aquellos? Ah, son predestinados. Y sienten cercana tu presencia. Esa es la cosa. El predestinado siente de pronto que Dios le está hablando. Que es un predestinado y ojalá nunca deje de hablarme, porque la voz del predestinado llega al alma. Está en su corazón. Predestinado significa seguridad. ¿Siente seguridad? Siente. Predestinado siente efervescencia. ¿Tiene efervescencia? Sí, Señor. Por eso estoy de pie. Por eso levanto mi brazo. Porque no puedo otra cosa. Soy predestinado y eso basta para hacer todas las cosas. No se puede quedar quieto, no se puede quedar sentado, sino que el movimiento lo produce el Espíritu en el predestinado. Cuando el Espíritu Santo comenzó a buscar predestinados, encontró un grupo, fue a averiguar con ellos, esa es una ilusión, fue a inaugurar, hablar con ellos y le dijo, ¿y ustedes qué hacen? Arcángel, ángel, servidor de Dios en el cielo, tú vienes donde están los predestinados. Oh, gloria a Dios. Predestinación es seguridad. Y llegó Jesús al trono, allá en la tierra. Hay un montón que dicen que son predestinados. El Padre le dijo, hijo, regresa a ellos y diles qué es su plan predestinado. Y Jesús descendió del trono del Padre, vino a los predestinados, les habló de vida eterna, les habló de la presencia del Señor, les habló del Espíritu de Dios a los predestinados. Tenía yo 4 años, 4 añitos de edad, y estábamos en la calle así, en un lugar sin techo, cuando el cielo cambió para mí. Y yo lo miré al cielo, no era oscuro con estrellas, era una cosa como brillante, como vidrios transparentes del espejo. Y yo miré, y vino un ángel, el arcángel Gabriel, me dijo, ¿qué mira? ¿Qué hay allí? Y él miró por arriba, me dijo, son tus hermanos. Son predestinados. Yo, de 4 añitos, levanté mis manos y mi voz
y comencé a gritar predestinado. Se llenó la iglesia de bendición. Los hermanos comenzaron a brincar y a alabar a Dios, otros a llorar, otros a cantar fuerte, porque un niño de 4 años había visto los predestinados. Así que 66 años le sirvo al Señor como predestinado. Aleluya, gloria a Dios. 66, 68 años yo le sirvo al Señor como predestinado. ¿Cuánto le sirve usted? Y la presión, el esfuerzo mío por hablarles ahora es de gozo porque le hablo. Es de alegría porque son predestinados, por eso están de pie, por eso levantan los brazos, por eso lloran y dicen gloria a Dios. El predestinado es eso, tiene vida. Mi hermano, un predestinado quieto es una persona rara, un predestinado que no se mueve, que está mudo, que está como muerto. Esa es una cosa rara, porque un predestinado tiene a Dios. Si usted se para y se queda ahí como momia de pie, eso incide una rareza, porque usted se levanta para tener la presencia de Dios. Aleluya. Y termino diciéndole, un predestinado, hermano, déjeme hablarle de mí. A los 4 años, yo vi un arcángel que descendió con una cosita brillante así, que me la dio, y estaba caliente esa cosita, como una bola. Y yo le dije a él, oye, y él iba lejos ya. Y dije, ¿qué me diste esto? Y mi jefe de grupo, un hermano de 60 y pocos años, yo le dije, me dio un arcángel esto. Me dijo, hijo, te dio la predestinación. Algún día nos encontraremos predicando, tú y yo con más experiencia que tú, pero predestinado, al fin y al cabo. Predestinado significa honra, significa poder, significa santidad, significa vida eterna. Y santidad y vida eterna, estoy seguro lo tiene usted ahora. Porque en la casa de Dios, Dios le habla a los suyos. Amén. Así que aprieta, Señor, por donde sea, puros predestinados. Y yo dije, voy a hablarle. Y un hermano estaba muerto 4 días. 4 días muerto. La vida estaba lejos de él. No, estaba encima de él. Y resucitó. Cuando murió el hermano Suárez, no me acuerdo el nombre del hermano Suárez, lo velaron ahí al lado, en la construcción de ahí al lado de la iglesia. Y yo vine 5 días después a ver qué se había hecho, y él estaba ahí como muerto, pero el espíritu estaba en esta parte, sentado. Yo le dije, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué no vas? Te estaba esperando para decirte
que el predestinado no va a morir. Se va a desprender del cuerpo, pero no morirá, vivirá eternamente. ¿Cómo será eso? No me preguntes cómo, pero sucederá. Vivirá eternamente. Aleluya. El predestinado, hermano, tiene poder. Cuando tendría unos 15 años, entró el poder en mí. Y yo miré a los hermanos y vi lo que había en ellos, como en esta noche. En esta noche los miro y veo lo que hay dentro de cada corazón, de cada mente, de cada entendimiento. Lo miro y puedo decirle punto por punto cómo es usted. Un predestinado tiene ese poder. Así que alabe a Dios porque usted es predestinado y tendrá la presencia de Dios en su vida. Tendrá la plenitud de Dios en su vida. Amén, amén. Cuando usted da ofrenda, ofrenda, sí, ofrenda, el Señor Jesús encontró a una mujer que tenía tres hijos y los tres los había dedicado a servir al Señor. Jesús la miró, le dijo predestinada y predestinó a los hijos. Así que si usted tiene hijos, póngalos en las manos del Señor. Será predestinado. Primero dirá que no, que está enojado. Póngalo en las manos de Dios y diga, Señor, yo no puedo con mi hijo, Señor, por eso te lo entrego. Y déjelo al Señor que hable con él. Aleluya. Y él vendrá, buscará a Dios como predestinado. Bendito sea el Dios de la gloria. Los predestinados son gente que responde a la palabra. Amén. La palabra de Dios es para predestinados. Amén. Y cuando comencé a hablarle, usted se puso de pie, comenzó a alabar a Dios. Claro, porque el corazón está lleno de predestinación. Lleno de predestinación. Por eso, en esta noche yo termino. Hermanos, ustedes que están de pie, que tienen sus manos en alto, que lloran, ustedes son predestinados y un día el Señor de la gloria vendrá a su alma, llenará su corazón de predestinación, porque la vida de Dios está en el predestinado. La vida de Dios está en el corazón suyo. Usted me ama y cuando no le hablo se apequeñece, se simpla. No, yo quiero que la voz de Dios venga a mí. Y la voz de Dios viene al predestinado en esta noche. El 90% de los de aquí están de pie porque son predestinados. Sea Dios. Usted lo que haga, lo que dé, como lo dé, délo como predestinado. Señor, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda, porque soy predestinado. Dios, en esta noche vino a la iglesia, vino aquí, y usted que está de pie, está como predestinado. Así que levantemos los brazos y digamos gracias, Señor, por la predestinación. Aleluya. Gloria a Dios. En esta Biblia
está su nombre en Cristo, está su salvación, está su vida eterna en la Biblia. Porque esta Biblia fue escrita para los predestinados. Amén, amén. Amén, amén. Grande nuestro Dios. Digámoslo en alabanza. Nací de nuevo por revelación. A la familia de Dios. Predestinado por Julio el Señor. Gozo de gran bendición. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine por fe, predestinado por Julio el amado Lores. Amén, amén. Dios descendió de gloria, me llenó. Cuando mi Dios por gracia me alcanzó, fui ciego, me hizo ver, y por gracia renacé. Amén, amén. De gloria me llenó. Inclinemos nuestros rostros, estemos orando. Padre nuestro, Señor Julio, te damos gracias por la bendición de tenerte. Gracias, Señor. Gracias, predestinador nuestro, por hablar a cada una de las almas predestinadas en esta noche. Nuestro ser lleno de gozo, nuestros corazones llenos de bendición, nuestras almas llenas de gratitud en esta hora. Para ti, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor Julio. Nos vamos de tu casa, Señor, con esta bendición. Permítenos llevarla al seno de los nuestros, compartirla, irradiarla en nuestros hogares, Señor. En el camino, guárdanos, protégenos de accidentes, de infortunios, de gente malintencionada. Provee los medios necesarios, Padre, para tus predestinados. Y nosotros estamos gozosos, Señor, de ser tus hijos, de ser predestinados tuyos, de pertenecer a la familia de Cristo, la respuesta que alberga a la familia de los predestinados, Señor. Y tenemos un solo Dios, un solo Padre, que eres tú, Señor Julio. Nos despedimos de este culto en tu santo y glorioso nombre, nuestro Padre, nuestro Señor Julio. Amén, amén. Vámonos con esta bendición, hermanos. Que tengan buenas noches.